Estamos de vuelta en contigo Cantabria acompañándoles en esta jornada de miércoles 20 minutos pasan de la una, en punto del mediodía y después de toda una vida dedicado a la empresa a Los Reginas como les avanzábamos en el sumario para Moisés Bedia ha llegado el momento de su jubilación y hoy le tenemos aquí en el programa, ya no solo para hablar de porque yo tengo curiosidad de qué va a hacer ahora, en esta nueva etapa que acaba de empezar, sino me gustaría que repasásemos algunos de esos momentos de su vida. Pero ya no solo profesional, sino también personal. Moisés Bedia, muy buenos días. Buenos días. Qué ilusión de verdad que hayas venido al programa. Bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, te, te has salido a jubilar para venir. Ya, ya. <ríe> <ríe> Moisés, es una entrevista que me gustaría hacerte personal, como te comentaba en publicidad y si te comenté aquel día que, que, que te llamé para ver si te encajaba venirte al programa. Y Yo creo que tenemos que empezar por el principio, y todo en principio empieza en la infancia. ¿Cómo fue la infancia de Moisés Bedia? Bueno, pues yo he vivido toda la vida en Pedreña, o sea que la infancia... Tampoco no, no he tenido mucha infancia porque eh, nosotros se montó la empresa en el año 68 y prácticamente desde los 10 de los, de los años eh, esto, vinculó con, esto vinculó con los barcos y, y en verano cuando tenías vacaciones pues tenías que dedicarte a trabajar y así de pequeño, claro, de siempre. Después han cambiado las cosas y ahora sí. se necesita tener edad para trabajar pero entonces hace 50 años ya... Empezabas desde los 10 años, estabas los diez todos los veranos años. trabajando, sí, 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 sí. Fíjate, hablaremos de esa trayectoria de cómo empezaste, cómo empezó esa vinculación con el mar, con esa empresa Los Reginas, cuando ahora señalas que tan solo eh, con 10 años, pero ¿qué recuerdos tienes de tus padres, Moisés? Bueno, mis padres, mis padres eh, han sido un ejemplo. ha Hoy en día, hoy en día. Todavía de mi padre, mi padre tiene hoy en día 87 años. Fíjate. ¿no? Y... Y hace poco me decía, hace unos días me decía: Tenemos que salir a pescar cachones, porque es que no sabes pescar cachones. Vamos a salir, te voy a enseñar un par de días, vamos a salir a pescar. O sea que mis padres, y bueno, muy trabajadores, muy trabajadores. Te das cuenta que cuando empezamos la empresa, los seis primeros años de trabajo de la empresa, eh, no se cobraba nada al mes. O sea, se trabajaba, se trabajaba, se trabajaba, no se cobraba nada. Y, y bueno. La casa se mantenía porque mi padre, después de estar trabajando todo el día en el barco, por la noche iba a pescar. Y mi madre, pues igual, iba, iba a pescar almejas y por la noche con mis padres a pescar también. Para sacarlos adelante. Para sacarlos adelante. Y en aquel tiempo, en, en, desde los, de los 12 hasta los 14, desde los 11 hasta los 14, estuve en Madrid estudiando y a mí no me faltaba dinero. A mí sí que no me faltaba, pero aquí les pasaban... Canutas, canuta, sí, nos la... pasaban canutas, sí, pero bueno. ¿Sería precisamente sacrificio una de las palabras que definirías a, a esos padres sí, a tus padres? sí, 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 sacrificio toda la vida, sí, toda la vida, de trabajo, de trabajo y trabajo. Bueno, y lo poco que tienen, pues es pues de eso, de, de, la mar. de la mar. No de la empresa, de, eh, de, la mar. De, la mar. de la mar. De la mar, sí. O sea que la vinculación con el mar sí. ya no solo eh, con la empresa los Reginas, sino lo has visto. Eh, desde, en casa. Desde el desde minuto, ¿no? Cuando sí. tu padre iba a pescar por sí, la desde, desde el minuto uno sí, se, se sabe. Y bueno, nosotros, gracias a Dios, mi hermano y yo hemos vivido bien. ¿Tienes o sea... un hermano? Te iba a preguntar sí. si tenías hermanos. Moisés. Tengo un hermano que es el está es el jefe de policía del Ayuntamiento Manía de Cudello. Uh -huh. Estuvo trabajando en la empresa y, y, bueno, pues no le gustaba mucho. Y, y decidió, decidió hacernos oposiciones, entró eh, en el Ayuntamiento y, bueno, pues está muy contento. La verdad es que está contento así. ¿Cómo empezó esa empresa, esa institución que es hoy en día? Porque ¿quién no conoce hoy en día a los Reginas? ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos inicios que tú viviste desde tan pequeñito? Es que has crecido en esta empresa. Sí, desde pequeño. Primero había una empresa que se llamaba Los Diez Hermanos. Mi abuelo era uno de los Diez Hermanos. Anda. Entonces hubo una separación de familia y, y mi abuelo y mi padre y mis tíos se quedaron, se quedaron en, uh -huh. en la calle, claro. Y entonces pues, lo que se decidió es montar... Hacer una empresa nueva que se empezó llamando Sucesores de los Diez Hermanos. Pasa, duró poco tiempo porque hubo un pequeño conflicto que, no, de, que no, no se podía tener el nombre de los Diez Hermanos y Ajá. se pusieron los Reginas por parte de mi abuela. Y entonces los Reginas, los barcos se llamaban Regina Paz y Reina sí, de la Paz. Que siguen en funcionamiento. Que hay algunos que se llaman Regina Paz y otros barcos ya que han venido nuevos sí, sí, se sí, han sí, cambiado, sí. pero bueno, sí, así, así se empezó. Se empezó la ya te digo, pues en el año 68 se fundió la empresa. Y gracias a Dios sigue funcionando. Eras un niño, como decimos, cuando, cuando se fundó eh, esa empresa. ¿Cómo recuerdas tú en tu niñez esos inicios que, además, eh, decías Moisés, que con tan solo 10 años ya estaba subido en el barco los veranos para ayudar a ese funcionamiento? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Habrá cosas que, eh, que te hayan marcado o anécdotas que, que a día de hoy recuerdes con perfección? Pues mira, los recuerdos es que de, de entonces, porque la, la competencia, como lo dice Hermanos, duró 10 años, recuerdo mucha tensión. Sí. Mucha tensión, mucha tensión porque eh, atracábamos en, en los dos muelles, por ejemplo en Somo, Fíjate. atracábamos junto con ellos y entonces siempre que llegaba a Somo siempre había follón. Porque claro, venía la gente y tenías que llamar a la gente, oye, claro, ¿vale, que venga, que ya, marchamos. Lo lo donde donde se subían, ¿no? Claro, y, y había encontronazos con, lo, con, lo, con la otra empresa. Sí, ese, ese era un tema. No te voy a decir que a todos los viajes, pero cada claro. dos viajes había un, había un problemita, claro. Pues nosotros defendíamos lo nuestro, que era, claro. que empezábamos. Y ellos, aunque eran, eran un, trabajadores, pero, pero también defendían lo suyo, defendían lo suyo. Aunque después pasó el tiempo, cuando les compramos la empresa, la mayoría de los trabajadores pasó a, a formar parte con nosotros. O sea, uh -huh. o sea y, y en plan bien, o sea, no, nunca hubo, nunca hubo represalias para decir que trabajabas en... No. Después no hubo problemas y trabajaron con nosotros prácticamente todos, prácticamente todos. Como te has criado en esa empresa, decíamos también, eh, lógicamente has visto la evolución, el propio crecimiento que ha tenido hasta convertirse en los Reginas que, que siguen, siendo, siguen siendo hoy. Eh, ¿En qué etapas podrías dividir ese crecimiento o qué etapas han marcado los Reginas? Pues mira, hasta durante la competencia, que duró 10 años, y nosotros estuvimos seis años sin cobrar en ese tiempo, cada año fuimos haciendo un barco nuevo. O sea, cuando se acabó la empresa, cuando se acabó, nosotros ya teníamos nueve barcos. Cogimos todos los barcos que tenían los hermanos y después poco a poco se fueron desechando porque tenían ya mucha edad. Uh -huh. Y hoy en día pues tenemos, tenemos once barcos, es lo que, lo que está funcionando. Moisés, pues, si ¿sí en algún momento tú te planteaste no dedicarte a este mundo del mar? <laughs> Bueno, eh, te voy a ser sincero, eh, lo peor que puede haber es trabajar para la familia, ¿Eh? eso está. <laughs> Tú no tuviste escapatoria, no pudiste. No, 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 porque, eh, mira, estuve, eh, tuvimos una entrevista eh, con don Emilio Botín en su despacho, y que decía, Ven, si quieres entrar a trabajar aquí en el banco y tal, y, y a mí al principio, entonces tenía yo 17 años, es que eras un niño, de claro todas formas. Y, y bueno pues pues a lo mejor sí pero en ese, en ese fue cuando, cuando se, com, se compró la empresa digo joder que mejor que trabajar para mí sí, no sí, de, de trabajar para nadie pues no sé si fue un error yo creo que no no lo sé yo eh, te voy a decir una cosa yo en la empresa trabajo siempre muy con mucho muy a gusto con mucho cariño siempre muy muy bueno queriendo queriendo lo que lo que tenía entre manos Y hoy en día sigo con ello, aunque, sí. aunque estoy, aunque estoy fuera ya, pero, pero sí, sí me, llaman, me llaman claro. sí, me llama, me llama muchísimo, sí, me llama muchísimo, sí. ¿Cómo ha sido ese crecimiento profesional dentro de de la empresa, Moisés? Bueno, pues pues poco a poco eh yo ahora tengo tengo el título de 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 patrón de altura uh -huh. y en el deportivo tengo soy capitán y y bueno, llevo siempre el barco más grande de la empresa, lo cual he disfrutado mucho. Porque he conocido a muchísima gente. Sí, has conocido a muchas personalidades. Bueno, el mundo de la mar también te ha permitido, entre otras cosas, incluso conocer a los reyes eméritos. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Cuéntame sí, sí. eso. Sí, sí, sí. Los reyes eméritos, los cono eh, eso ha sido ya el, el, al, a don Juan Carlos, le conocí estando en la mili, estando en la mili, y también y, y a, la, a la reina Sofía. Eh, tuvimos la oportunidad de, de estar en Madrid, en, en la Zazuela, le entregamos un libro que hicimos en la Asamblea de Capitanes, cuando entró aquí el cano y se, se preparó un librito muy, muy chulo, y nos recibió allí, y, y vamos, fue una experiencia, fue una experiencia inolvidable. Y te voy a decir una cosa, a mí lo que me llamó la atención de la, de, de la reina, la forma que tiene de dar la mano. ¿En serio? Es te aprieta la mano, o sea, no te la pones así un poquitín así, no, no, sí. te aprieta la mano, es una, una qué curiosa que te llamas la atención... Sí, 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 sí. sí y además es... de, de los reyes, sin duda una oportunidad, yo creo que única, ¿no? O que eh, pasa una vez sí en la vida. Eh, ¿A qué otras personas has conocido o qué, qué de, o cuánto de enriquecedor te ha parecido ese trato que has tenido con tanta gente, esa oportunidad de conocer a tantísima gente que se ha subido a tus barcos? Bueno, pues mira, desde, desde el tema de la farándula que se puede decir, ¿Sí? a, a, todos estos famosillos que hay, que hoy en día salen en salva y todos estos programas, <laughs> eso yo creo que han pasado todos por el barco. ¿Todos? Sí, todos. Artistas como los del río también. Fíjate. Esos tengo ya amistad con ellos porque vienen todos los años al barco. Y bueno, hay muchísima, muchísima gente, de, a Lucio, por ejemplo, Lucio también, ¿Sí? también venía, ten, venía al barco todos los años. Hay una gente muy, muy maja para, ...para estar con ellos y además gente muy agradable, muy agradable, sí, sí. sí. Moisés, ¿y qué nos cuentas o que les cuentas a los telespectadores de otra...? ...lógicamente, eh, los reginas es una parte fundamental de tu vida... ...pero yo creo que también nos hables de la familia que tú has formado en tu vida. Bueno, tengo dos niñas. Eh, la mayor, Patricia, que es la que, la que está siempre conmigo, trabajadora <laughs> incansable... Ahora, ahora está se ha quedado en el barco y bueno ¿Sí? pues ella es la que la que va la que va a manejar todo que vamos bueno, sabe un montón. ¿Lo has dejado en buenas manos entonces. Además que hace de todo en el barco de todo si hay que sacar el aceite si hay que arreglar el motor si. Eso es lo bueno todo, ¿no? Todo hace de todo pinta lo que haga falta y la pequeña Gema la tengo en Bruselas un poquito lejos la verdad es que ya está un poquito lejos. Bueno pero ahora vas a tener quizá más tiempo para ir a verla. Pues sí sí pero lo que pasa es que la, estar estar la, la niña fuera de casa. Ya eso a los papás os duele ¿eh? sí aunque hablo, hablo todos los días con ella pero uf, es un yeah. es un tema y además que está a gusto allí no, o sea, está trabajando está a gusto pero uf, tenerla afuera es un, un poco un poco complicado yeah. y tu mujer y mi mujer bien bien trabaja trabaja y, y bueno gracias a Dios gracias a Dios bien, bien bien o sea que tienes una familia maravillosa Moisés sí eso sí hombre eso hombre es. claro claro sí, sí. que sí Claro sí, sí. La es que mis padres, que los dos viven, se llevan muy bien. Eso es una Van todos los días a pasear. Mi madre, fue el, el cumpleaños de mi madre fue ayer. Y no, no estaba así un poquitín que no quería celebrarlo. Y bueno, pues como el cumpleaños de mi padre es del mes que viene, digo, ya lo hacemos todo junto, ¿eh? pero es que no hay que perder, no hay que perder eso. Mi hermano, con, sus, con, los, con la familia que tiene, que tiene dos niños también encantadores, la mujer. No, bien, estamos muy contentos, ¿sabes? tenemos Eso una familia, una familia muy, muy agradable. ¿sabes? Eso es lo mejor sí, de sí. todo, Moisés. Que, echándola la vista atrás, eh, ¿qué es para ti la Bahía de Santander? ¿Cuántas veces Moisés Bedia habrá navegado la Bahía de Santander? Bueno, mira, yo por la mañana cuando me levanto, yo vivo en Pedreña, ¿Sí? pero yo todos los días abro la persiana y lo primero que hago es mirar la Bahía. Qué bonita es la Bahía. Sí. A ver si hay viento, si no hay viento, si está la maría baja, si está la maría alta. Todos los días, todos los días bajo el muelle. Mi padre tiene un barco pequeño y, y no te voy a decir que todos los días, pero muchos días algo, me doy un pasadito con el barco ah, ¿sí, y me vuelvo. ¿eh? Sí, 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 sí. Eso es una cosa. Y subir al río Cubas, eso es que es que es una, un espectáculo, es una sí, sí. Sí. ¿Qué es para ti o qué son para ti, qué significan para ti los reginas, Moisés? Pues la vida, la vida, la vida. Toda la vida allí y, y amor por ellos, la has hecho así, amor por ellos. Aunque después acabas y, 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 y dices ahora me ha merecido la pena haber trabajado tanto, pues pues lo analizas así un y dices, pues no ha merecido la pena. No ha merecido la pena. Pero bueno. Muy trabajadores. Sí, sí. O sea, una empresa yo creo de gente muy trabajadora y de. Sí. Porque lógicamente además para mantener una empresa así después de eh, tantísimos años, eh, sois muy trabajadores. Sí, todas las horas han sido pocas. ¿Eh? todas las horas sido pocas porque bajabas al por muelle por la mañana <laughs> bajabas por el muelle por la mañana a las ocho ocho y media o siete o depende del viaje que te tocase y siempre te vas para casa cuando se fue el sol y un poquito más tarde, sí, poquito más sí. tarde. Sí. Pero, pero así era entonces ahora ya las cosas van cambiando porque ahora ya con el tema este de las 8 horas ya ya claro, no es queda que tú más has remedio visto, claro. eh, la evolución eh, ya no solo de la presa sino del Mundo laboral, claro. eh, del, o sea, has visto el crecimiento, to, la evolución en todos los aspectos, ¿no? Sí, eh, de antes bajabas por la mañana y te ibas cuando, cuando se marchaba el sol, claro. no, no había horas. Yo sé estar muchos años sin librar ni un día. Fíjate. Sin librar. Este año, yo me jubilé este año en diciembre y me quedé de, de vacaciones, o sea, en, me quedo de vacaciones en diciembre y en, a mediados de noviembre he ido a hacer unos cursos que, que, que me faltaban y tal. Y, y comentándolo, digo, es la primera vez en mi vida que ojo un mes de vacaciones. No lo puedo creer. En toda tu vida. En, mi, en toda mi vida es la primera vez que ojo un mes de vacaciones. O sea, yo hasta ahora, pues a lo mejor me iba al salón de Barcelona, que cogías tres días. A lo mejor... Escapadas, no? Una escapada de tres o cuatro días. Pero, pero hasta ahí, ¿eh? Está ahí, no, no más. Y digo, yo no si me hallaré. Y ahora, claro, ahora la, la siguiente pregunta es, ¿cómo afrontas ahora esta nueva etapa de libertades, podríamos decir, ¿no? bueno, pues, o de vacaciones continuadas? Yo tengo un amigo que, le, que, que yo le llamaba, que está jubilado, y ella le llamaba, le digo, ay Ángel, que vamos a quedar luego esta tarde, y me decía que no, 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 a mí me tienes que llamar con dos días de antelación, no, no, me llames de oro. que no, no, que no puedo, y estás jubilado, que marda. no, 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 y te digo una cosa, antes venía, venía en el coche para Santander. Y venía pensando cosas así que tengo que hacer, Fíjate. y con todo lo que tengo que hacer digo: Joder, si esto no lo va a poder hacer hasta dentro de tres o cuatro meses, que no, no tengo tiempo. Ahora estamos. Yo soy el delegado aquí en Cantabria de la Real de la Asamblea Española de Capitanes de Yate, no llevo bastante tiempo ya. Y estamos celebrando este año, o vamos a celebrar, el, la junta anual de todos los capitanes de Santander. Van a venir unos 140, más o menos, calculamos. Uh -huh. y, y eso me tiene ahora absorbido, es que. Por supuesto. Eh, no, 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 no estás centrado en eso, hablar con uno, hablar con otro, organizando es que una lleva cosa. Lleva mucho trabajo. Y claro, lleva ¿no? mucho trabajo, sí. Y claro... Pero ya de otra manera, ¿no, Moisés? Sí. Ah, yo creo sí, que sí, ahora, sí, 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 eh, sí, cuando sí. te levantas por la mañana, levantas la persiana, miras esa bahía, como señalabas, que además sí. maravillosa que tenemos, yo creo que el día lo afrontas de otra manera, ¿no? Eh, no hay horas en el día para disfrutarlo. O sea, se pasa el tiempo, pero es que no te lo puedes ni imaginar el tiempo, lo rápido que se pasa. O sea, Yo me levanto tem bueno temprano, me levanto a las ocho y cuarto, ocho y veinte, ocho y media, más o menos, ¿no? Y cuando te quieres dar cuenta... Te vas a la cama. Sí, ya, coño, la hora, a las dos de la tarde a comer, vamos, venga, vamos a comer. <laughs> Acaba ya, con, ya, ya, las 9 de la noche. Yo me acuesto temprano, a las 11, once y media estoy en la cama, ¿no? Pero se pasa el día volando, volando, sí. ...pero vas a disfrutar mucho... ¿no? ...eso sí, eso sí que voy a disfrutar... Sí. ...vas a disfrutar yo creo de, de esos ratitos... ...vas a disfrutar de tu familia... ...de los amigos, de, de todas esas cosas que organizas... ...de capitanes también... Y, ...y vas a disfrutar de esos paseos en barco... ...yo creo que también de, de otra manera... Que, ...que hasta ahora no he tenido tiempo nunca... ...sabes, yo siempre... ...el, el tema siempre se ha sido dedicado a los barcos... Pues ...entonces... Mismo. Eh, ...no sabes lo que es quedar, es decir... A mí me, dice, me decía antes, entonces uno el viernes te decía, oye, ¿quedamos el domingo? Pues es que no lo sé. No lo sé. No lo sé hecho? si puedo quedar o no. No lo sé. O sea, yo lo sabré. A lo mejor el sábado puedo saber si voy a, voy a poder irme el domingo o pues no. Pues ahora tienes que decir sí. que sí a todo. Ahora digo que sí a todo. Ahora tienes que decir que sí a todo y a disfrutar como tienes y te mereces. Disfrutar, Moisés. Muchísimas gracias por haber venido a Contigo Cantabria, por compartir con nosotros este ratito, con todos los telespectadores, abrir ese corazón y saber más sobre tu vida. Y enhorabuena, de verdad, por, por toda esa vida que has dedicado a los Reginas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.